Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 135. En el episodio de hoy vamos a hablar de tres películas. De cinco películas. Nah, no de cinco películas. Es un especial de Comic Con. Cinco cosas que te perdiste. Otro top 5. No, va a ser sobre una película estreno, ¿eh? Que fue To the Bone, o Hasta el Hueso, creo que se llama en español. Así es. De Martin Oxon. También vamos a hablar de Chema de la Peña, su película Vive por mí. Así es. Siempre se me olvida. Y finalmente, la más reciente película de otro español, Nacho Vigalón. Ah, sí, cierto. Colosal. Así que comenzamos. Antes de comenzar. Comenzamos al principio de este programa. Vamos a hablar primero de la película de Netflix llamada Into the Bone. Digo estreno, pero Netflix tiene una cualidad de que las películas se estrenan y luego se pierden y las puedes descubrir con el tiempo. No, pero esa sí estaba sonada, pues, ¿no? Sonó, sobre todo. Hay unas que suenan, otras que no. Uh-huh. Esta, sobre todo, era por el tema. Como el tema detrás, si lo trataba sensiblemente, que estaba tratando de decir. Porque sí lo hemos comentado muchas veces, que vivimos en la era de la ultra hipersensibilidad. Así es. De no puedes hablar de nada si no ha sido como tú primero víctima de algo, tienes que haber pasado por ciertas cosas. Entonces, To the Bone, estoy hablando de esta película dirigida por Martin Oxon. Yo dije Into the Bone. Into the Bone. Ya estás tú como con la película mexicana. The Lonely Bones de Peter Jackson. No. No, y de hecho estaba checando una entrevista con la directora y ella mencionaba que está basada en experiencias que ella tuvo en sus tempranos 20. Se supone que son experiencias, o sea, que ella ha vivido ese problema de sobre problemas desórdenes alimenticios y que Lily Collins también, la protagonista. Entonces... Sí, que supongo que muchas mujeres, muchos hombres, muchas personas pueden identificar. Hay diferentes tipos de desórdenes. Digo, no somos tú ni yo doctores, supongo, como para quizá entrar en detalles, pero la película más que nada aborda esta historia de esta chica que es Lily Collins, que se llama Gloria. Es Gloria. Y que pues está como en una, no es una clínica, pero sí está como en un grupo de rehabilitación, y de repente por un chistecillo que se avienta la expulsan y busca, bueno, lo que es su madrastra, ¿no? Busca ayudarle y la conecta con un médico que está siendo como muy popular, ¿no? También usualmente se habla mucho como la homeopatía. Exactamente. Bueno, no sé esto exactamente. No, pero él es como esta idea de nueva era, de esos tratamientos. Exactamente. La medicina tradicional, ¿no? Que es Keanu Reeves. Entonces, Keanu Reeves es como este doctor que está implementando un nuevo... Con un nuevo grupo de jóvenes y los lleva a una casa, y ahí se va a desarrollar una dinámica entre Gloria, que es el personaje de Lily Collins, y otros personajes que están con ella, y cómo están enfrentando este problema o esta problemática entre ellos, que es como los empuja Keanu Reeves, ¿no? Como que ellos tomen la decisión de ayudarse a sí mismos, pero como guiándolos ahí, como que no se les vayan a salir del guacal, por así decirlo, ¿no? Entonces... No, pero sí tiene ahí como una cuestión como más libre de, si anotan puntos, los dejan que salgan, que vayan a comer lo que ellos quieran, tiene como y pues, que pidan lo que ellos quieran también para comer. Entonces, ¿no? Creo que la película, digo, yo salí como, digo, para adelantarles como semi-spoiler de mi postura, estoy como a la mitad, ni es una película que yo diga me explotó la cabeza, porque no lo es. No tiene nada que ver con la movie, tiene que ver con el tipo de cine específico que a mí me gusta. Slashers o cine de terror, ¿no? Pero, cine fantástico. Pero digo, al principio sí me estaba como asustando un poquito la movie, porque era de que es como ese tipo de películas como de Lifetime que les llaman, sí, ¿no? Sí, películas de una niña rica que tiene problemas. O sea, que son los problemas de la gente bonita. Problemas así se de le gente llama. Bonita y blanca que no tiene. Y clase media alta. Que, no tiene nada de qué más enfermarse que. Pues, que sí tiene un poquito eso, no, pero. No, pero cuando empezaba, yo pensé, yo creía que iba por ahí, sobre todo por la relación que tiene con su mamá. Ah, sí. Su hermana, ¿no? Pero. Que por eso el personaje se llama Ellen, no Gloria, la estaba confundiendo con el personaje. Estábamos confundiendo con el personaje de Anne Hathaway. Pero bueno, las tengo frescas. Entonces, Ellen, lo que yo creo que ahí me vende la película al 100% y lo que me enganchó es la actuación de ella, tanto de Lily Collins como la relación que tiene con Keanu Reeves. Sí, Keanu Reeves está. Aunque sus padre. Apariciones son breves. Bueno, y la relación que tiene con los demás personajes, pero creo que ella te vende la película. Sí.
como que obviamente yo no puedo identificarme con los problemas que ella está teniendo, porque es una chica, pues te la ponen como chica que tiene problemas como entre emo y ese tipo de adolescente, como con esa actitud de que la vida no vale la pena. Sí. Pero ya cuando ves la relación con sus mamás, bueno, con sus tres mamás que tiene, ¿no? Porque, bueno, tiene una madrastra y tiene una mamá que aparte tiene una novia, ¿no? Es lesbiana, entonces... Pues es su esposa. Ajá, es su esposa, pero son tres mamás. De hecho, Keanu Reeves lo dice cuando las junta todo. Sí, es la primera vez que tengo tres mamás en... Es el récord de más mamás por paciente, ¿no? Sí. Entonces, o sea, creo que estas dinámicas y varios momentos que vayan entre lo chistoso, entre lo triste y lo fuerte... Incluso cerca del final de la película hay unos momentos que me gustaron, entre que vayan entre lo absurdo, lo chistoso, lo tierno, lo triste. Ah, ya sé cuál y es. Y dices, ok. Sí, está raro. Creo que esta película trató de hacer diferentes cosas que la película de televisión prometió, sí. ¿No? Sí, yo... Y eso es con lo que quiero ver. Yo estoy de acuerdo. A mí lo que sí me gustó de la película fue... bueno, venía con todo este background, ¿no? De que sí, lo políticamente correcto también, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo tienes que tratar los temas últimamente? No estoy relacionado, obviamente, yo con ese tipo de problemas. Entonces, sí, no, bueno, pero de conocer gente... Ajá, de conocer gente, cosas, pero sí. Lo que me gustó es que, aunque la película no es la gran producción ni la gran historia que cuando la veamos se va a quedar en nuestras mentes y vamos a estarla analizando, creo que lo que sí logra es quitar ciertos mitos que nosotros pensamos de este desorden alimenticio, principalmente por medio de la madrastra, que es como, yo digo que muchos nos identificamos con ella porque ella trata de ver el origen del problema. Y también algo que siempre pensamos las personas es que estas personas que sufren este tipo de problemas es porque no comen. Y que es tan sencillo como que no, pues come. Pues come. No, pero y va más allá de es eso. Como toda una psicología. Exactamente, ¿no? Va más allá de eso. Y lo padre es que el personaje de Ellen, que es Lily Collins, poco a poco te van desmenuzando cuáles son los problemas que ella trae detrás, desde la relación con su mamá, y no precisamente porque esté casada con otra mujer, sino viene de más atrás, del padre ausente, y hay también una situación ahí que ella está cargando sobre sus hombros de, es que ella creo que es artista, dibuja y, Y uno es un blog, un internet donde ella posteaba imágenes o arte como... emo. Ajá, como medio emo. Entonces eso provocó una situación que a ella le afectó y que ya que la ves en la película sí la entiendes y sí entiendes por qué lo está arrastrando. Entonces es como una combinación de tantas cosas y te hacen entender que no es tan sencillo. Él nada más come, ni como la madrastra, que a mí se me hizo un buen personaje de entrada. Sí, usualmente puede ser como medio estridente, medio metiche, pero es porque quiere ayudarla, realmente la quiere ayudar. Donde viene, repito, es como la clásica señora, madre, o sea, como el esposo nunca está, tiene dinero, no sabe. Yo te voy a atender. Y ahorita lo resolveré. No, y luego le regala un pastel y le dice, come. O... Pero también como con ese tono medio despectivo siempre. Sí, sí, sí. Ay, no me y siempre buscándole. Ahí, porque la gente, o sea, como medio... Y que no le gustaban las técnicas también del médico, porque... Y luego no la dejaba hablar. Pero es una buena persona. O sea, el personaje es una buena persona y la entiendes. Y la parte está Lily Taylor interpretando a su mamá. Ah, sí, cierto. Que también ella es como de la nueva era. Medio hippizonas, que viven en un establo, ¿no? En Phoenix, entonces, que tienen como ideologías completamente opuestas. Tú te vas a sanar. Sí, pero se sana. Aquí la bronca es precisamente eso. ¿Cómo? Creo que la película en su cometido lo logra en cuanto a concientizar la situación para las personas que lleguen a ver la película. Si llegas a entender, si llega a ir más allá de esa situación, sé de gente que la vio y dijeron, oye, si entendí un poco más lo que hay detrás. No es un problema sencillo, pero es un problema que se está extendiendo mucho en la sociedad en estos tiempos, y que no tiene una solución. La era de Instagram, la era de las, como los... No, y ¿sabes que hay otra cosa? No, pero hay otra cosa padre. Y es como... Ah, no, pero hay otra cosa. ¿No? Esa parte tampoco viene ahí, o sea, no es la razón por la que el personaje de Lily Collins quiere estar delgada. Yo también cuando iba a ver la película relacioné que era una cuestión de imagen, más no va por ahí, o sea... Es que es una combinación de elementos. Incluso hay una entrevista con la directora, Martí, que dice, sí, yo lo hice sobre ese tema porque es la enfermedad que yo tenía, pero se puede asociar a cualquier tipo de trastorno, enfermedad, problema, incluso social que tú tengas. O sea, el problema de Lily Collins es de que viene de un hogar roto y eso, en el caso particular y situaciones de ella, que... es sobre comida, pero puede ser sobre otros... como otras enfermedades, otras cosas, y eso es lo que me gusta, que puede, que trascienda lo universal en el sentido de que ella te retrata como un personaje que
ha crecido en un ambiente en el que no es el ideal y cómo tiene ella como que entrar en esta rehabilitación, pues a integrarse a la sociedad, ¿no? Así es. Y el personaje de Keanu Reeves está padre porque contrasta con el de la madrastra. La madrastra tiene que ser muy condescendiente y Keanu Reeves no. O sea, es un personaje que enfrenta a la persona, le dice lo que... Sí. No le dice lo que tiene que hacer, sí, al contrario, dice, pues tú decides, ¿no? No, y no te dice... Pero es más fuerte no te eso. No dice lo que quieres escuchar, te dice... Exacto. Pues si quieres, si no... Ajá, pues tú decides. ¿Sabes? No, ajá. Yo no te voy a dar respuestas mágicas ni conclusiones, ni te voy a decir que así todo es. Va a estar bonito. Si tú quieres que esté malo todo, pues todo va a estar malo, ¿no? Y pues... Ese tipo de cosas. Ya en cuestiones de actuación, digo, yo... A mí me ha gustado mucho el trabajo que viene haciendo Lily Collins en tiempo para acá. Creo que es una actriz que tiene todos los elementos para ser una superestrella. Sin embargo, se ha mantenido como de bajo perfil en proyectos interesantes. Creo que pues la vimos en Okja, en un pedazo... En Okja chiquito. Sí, chiquito, creo que... pero esta película tiene otra por ahí en Netflix que también habla sobre las familias disfuncionales. Y también ha hecho cosas como... ¿Cómo se llama? Mortal Instruments. Ajá, eso. Instrumentos mortales. Tiene... Sin embargo, creo que ella es cuestión de tiempo. Está joven, está... Es muy talentosa, es hermosa y creo que nada más es cuestión de tiempo para que despegue, pero me gusta que se esté involucrando en proyectos como más personales, no, más como... Esta película yo creo que ya te vas a acordar, ¿cuál? De ella, la de Priest, esta de... ¡Oh, sí, cierto! Con Paul Bettany. Con Paul Bettany. No, pues fue Blancanieves también, ah, sí, en la de Espejito, ¿no? Espejito, ajá. No, entonces... sí, yo nunca, realmente nunca había puesto atención como actriz, o sea, fuera sí. De decir, ah, bueno, chica sí. Bonita. No, o en la hija... En las páginas de internet. O en la hija de Phil Collins. De Phil Collins, ¿no? Un valor agregado. Entonces, pues yo creo que ya nomás queda dar calificaciones. Sí. Yo creo que sí les doy unas 3 estrellas. Sí, igual yo. Sí, me quedo igual. Tiene sus puntos buenos y... es que es eso, lo que tú mencionaste al principio. No es la gran película, no está hecha, ni incluso creo que ni siquiera está hecha para eso, sino para realmente tratar de abordar el tema y mandar un mensaje. Sí, 2-3 estrellas. Creo que al final es eso, es como sí. Si es cine mensaje. Ajá, sí. Y, pero tampoco es como para recomendar así que aquí no. Se van a divertir, ¿no? De bomb. Creo que tienes que estar como en el ánimo, sí. Y digo, si quieren ver una buena actuación también de Lily Collins, pues ahí está. Entonces, ajá. ¿Tres? Total de 6. Entonces. Pasa. Continuamos. Pasa. Ahora vamos, así podemos entrar al tema del Comic Con. No, todavía no. Espere un momento, por favor. Entonces vamos a hablar de Vive por mí. Vive por mí. ¿Y qué curioso? ¿Por mí o para mí? Vive por mí. Okay. De Chema de la Peña. El nombre, Chema de la Peña. Curiosamente se estrena Vive por mí, una cinta protagonizada por Martha Higareda, que sabemos que Martha Higareda es... Esa es la razón por la cual no la vi. Bueno, pues... Yo dije, ¿y Martha Higareda de comedia romántica? No, yo sí, porque es su faceta dramática, donde quiere demostrar que ella sí actúa. Es como estas actrices que se han acostumbrado a hacer como cine de comedia romántica, cine comercial, digo, donde se encuentran a Aislinn Derbez, Carla Souza, y que de algún modo esas dos... todas estas actrices han intentado hacer como algo diferente. Digo, Carla Souza lo ha hecho más en televisión, en esta serie que sale con Viola Davis, cómo salirte con la tuya con un asesinato, traducido en inglés. Y Aislinn Derbez, fíjate que también hizo un papel muy interesante en una película de Netflix, Win It All, no me acuerdo, con Jake Johnson. Stephanie Sigman. Ya no sé comedia romántica. No, pero una película con Jake Johnson, que también se ve que lo hace bien, ¿no? Entonces ahora Martha Higareda, que ya antes ya había hecho cine también de corte dramático, regresa con esta película. Pero lo que voy con la conexión que fui haciendo, la primera cinta que hablamos de Lily Collins habla sobre los desórdenes alimenticios, y esta cinta pretende también mandar un mensaje, o sea, también está hecha con las mismas intenciones, pero está hablando sobre la donación de órganos, un tema que en México y en otras partes del mundo pues es un tema muy polémico, de gente que sí lo quiere hacer, de gente que no lo quiere hacer, que también se atraviesan las creencias religiosas o la razón, o sea, las razones reales por hacerlo, cómo puedes favorecer a la gente o cómo se pueden conectar. Entonces, la cinta me interesaba precisamente por esas dos cosas. Es el primer proyecto de Chema de la Peña, un director español que hace su proyecto en México. Que también estamos viendo ahorita que, igual que Vigalondo. Vigalondo en Estados Unidos. Emigraron en sus países. Así es. Para buscar nuevas oportunidades. Entonces, esta cinta, creo que, bueno, Martha Higareda lo intenta hacer.
hacer esta cinta dramática. La historia va de eso. Son tres personajes. Es el personaje que interpreta Martha Higareda. También sale Tiare Escanda como una mujer que es dueña de una fonda. Y está el Chayo, que es un personaje que interpreta Rafael Inclán, que es como una especie, no es predicador, es como un padre de una iglesia en las zonas bajas de la Ciudad de México. Y los tres ocupan un riñón. Entonces están esperando que les donen el porque ya se hacen diálisis y todo eso. Entonces se conocen y por una otra razón deciden que a Rafael Inclán se lo dan, y los otros dos personajes en un futuro, Tiare Escanda y Martha Higareda, se conectan, o sea, conocen y se dan a la tarea de buscar a una persona que fallezca en algún accidente para que vaya al hospital de ellas y les donen el órgano. Eso no suena muy romántico, que digamos. No, yo no dije que era romántica, dije dramática. Pero entonces, ¿por qué la venden? ¿Por qué póster y todo? Pues porque la quieren vender como... Ese es el primer error de la película. Entonces, conforme pasa eso, conocemos la vida de cada uno. Cada uno tiene sus problemas. Martha Higareda pertenece a una familia disfuncional. Tiare Escanda tiene problemas con su esposo porque se quiere embarazar y él no quiere. Rafael Inclán tiene problemas con sus hijos, que como ahora sí, como Caín y Abel, ¿no? Que por cierto sale Yanis Hernández y Tenoch Huerta, que son los que salen de hijos de él. Entonces, ¿qué voy a decir de la película? Pues empieza bien y termina de la patada, la verdad. Empieza bien, tiene ciertas cosas muy interesantes, el tema es válido, pero yo también siento que se aprovechan un poco del tema. Si no hubieran puesto esto de por medio, hubiera sido un drama como cualquier otro. O sea, creo que no hubiera tenido nada interesante, pero... ¿Se aprovechan en qué sentido? Pues que le dan cierta importancia a la película porque habla sobre esto, sí, que de verdad debe de interesar al público, ¿no? Entonces, ¿crees que llegue como los golpes así? Es que al final, y me voy a adelantar un poco, al final sale el típico discurso de que tantas personas... Y ahí fue donde dije, no, esto no va por... No terminó bien. Entonces, empieza bien, creo que sale Margarita Rosa de Francisco para quien vio en televisión Café con... ¿Cómo se llama? Café con aroma de mujer, me acuerdo. Viejísima, estamos hablando como de principios de los 90. Es una actriz colombiana. Entonces, las actuaciones son interesantes. Creo que la producción de la película, Chema La Peña, creo que tiene un buen estilo. Pero conforme la película avanza, la cinta no va a ningún lado. Nada de lo que está sucediendo es verosímil. Nada de las conexiones que están habiendo entre los personajes es creíble. No, o sea, narrativamente hablando, se desploma la película y llega uno totalmente a perder el interés por todos los personajes. Perdón, o sea, no es contra el tema, es contra la película y los personajes. Ninguno de los personajes es interesante, ninguno de los personajes te preocupa y al final terminas pensando en a qué hora se va a acabar esto. Entonces, termina y salen con esas letanías que yo sé la intención es buena, pero la ejecución es mala. Entonces, ahí es donde yo me pierdo. Tiene cosas interesantes, pues, porque sí te habla sobre la donación de órganos. O sea, eso yo no lo puedo dejar de lado, pero no hay nada más. O sea, y perdón, Martha Higareda, creo que ya se le olvidó actuar. O sea, yo pensé que iba a ser una oportunidad para recordar que sí le hacía ahí el... Dinos en qué película podríamos ver a una Martha Higareda así en su forma, top form, como le llaman. No me acuerdo. Bueno, yo obviamente como seguidor casual de lo que ha hecho, creo que he visto... Había una película, 10% pero... de su filmografía. No, pues hasta ahí la de... La película esta romántica que hizo con... Violet, no. No, con este... Amarte duele, pero... Como 12 años allá, sí, ¿no? No, sí, sí, estaba muy chavita, pero creo que, digo, no se le niega la oportunidad de que lo hagan. Digo, Carla Souza, de todas esas actrices que de algún modo han estado en el mercado comercial como Carla Souza, Yslin Derbez, Martha Higareda, creo que la que mejor ha equilibrado eso es Carla Souza, creo que es la más talentosa, pero no, Martha Higareda creo que sigue haciendo lo mismo. O sea, a pesar de que es un drama, pues sus gestos siguen siendo los mismos, que nomás que aquí en vez de hacerte reír, pues te quiere hacer llorar, pero... La verdad no. Entonces, eso es lo que voy a decir de Vive por mí. Dos estrellas, probablemente dos estrellas. Cinco, wow, increíble. Dos estrellas
estrellas le vamos a dar? Porque pues el tema es importante, es interesante. Se me hace interesante que lo traten de abordar, sobre todo en un país como México, que no hay todavía esa cultura ni esa conciencia de la donación de órganos. Pero la ejecución es mala, ¿no? Entonces, 2 estrellas para Vive por Mí. Pues ya lo sabíamos, acuérdense que el cine mexicano siempre nos queda debiendo. No, señor Vijandes, anteriormente no. Hablamos de más películas mexicanas ya muy buenas. Hablamos de Las Hijas de Abril, hablamos de La Habitación, Maquinaria Panamericana. Creo que el porcentaje es más alto que el negativo. Si no me equivoco, es la primera película mexicana de la que no hablo bien. Y Pura Sangre, ¿te acuerdas? Lo corrijo, pero eso no la comentamos aquí, señor Vijandes. Entonces está usted equivocado. Yo quiero comentar que lloré este fin de semana viendo ese video en el que Gal Gadot trata de confortar a una niña diciéndole... Wonder Woman, lleven el conteo, ¿eh? Gracias, señor Brijandes. No, no habla de Wonder Woman, está hablando de Gal Gadot porque es la... Y Gal Gadot es Wonder Woman. No, es una Y la persona, niña está disfrazada de Wonder Woman. Es una Woman. Persona... Y en Justice League... por sí propia. Ah, no, claro, eso nunca se va a negar. Wonder Woman. Ahora la mencionó él, wow, increíble, pero bueno... Solo quería que viéramos el video. Pero bueno, continuamos. Mujer talentosa y hermosa, gracias. Continuamos. Pues amigos, vuelven los gigantes, los kaijus, los monstruos gigantes. De algún modo, sí. Contra robots. Yo no sé si esto era spoiler, porque en el trailer yo no nunca vi... No, yo creo que sí es spoiler, porque el robot no se ve. Sí. Pero hay un robot en la película. y quiero hablar de un montón de cosas que tienen que ver más con el marketing, y el título y todo eso, pero la película en cuestión es... Colosal, o Ella es un monstruo, de Nacho Vigalón. Que desde ahí viene el spoiler protagonista terrible de toda la película. El trailer como que te anunciaba que es la idea de que es Anne Hathaway, interpreta a Gloria, que tiene como algo que ver con un monstruo gigante, ¿no? En Corea. De entrada yo quería mencionar que el título en español, bueno, tiene que ver como con el mensaje o el contexto de esta película, ¿no? Yo creo que hace rato estaba comparándolo un poquito con Get Out, no necesariamente en lo genial, y aparte pues el discurso de Get Out se lo compra Jordan Peele. Nacho Vigalondo no es una mujer en sus 30s, entonces no sé qué tanto insight él pueda darnos sobre como una mujer. Me recordó mucho con la protagonista de Chica en el Tren, que es Emily Blunt alcohólica y como... ¿Cómo está ya, sí, como, confundiendo la realidad con...? Como esta idea de tener una vida esparpajada y cómo la sociedad o los hombres, a cierto punto, nomás por el hecho de que sea una mujer, es mal visto. Cuando si fuera un hombre protagonista alcohólico, sería como, pues, lo que hace uno todos los fines de semana, ¿no? Entonces, creo que sí hay como unas cuestiones ahí como de género y sexuales muy interesantes y que se ven reflejadas por el monstruo y cosas así. Pero, de entrada, eso del título de Ella es un monstruo, como que ya está... asumiendo, o sea, ya la estás pintando como una monstruo. Bueno, yo creo que sí, o sea, sí queda bien con el nombre de la película. Colosal. Porque ella es el monstruo, pero es como, siento que no va por ahí, creo que Colosal se refiere como a otras cosas, pero bueno, tú también la viste, no sé, ¿con qué quieras abrir esta gran discusión? Pues, la película, precisamente como dijo usted, trata sobre este personaje que es Gloria, Anne Hathaway, que pues ha pasado gran parte de su joven vida tomando de fiesta, tiene blackouts de las borracheras que se pone, hasta que su novio, que es interpretado por Dan Stevens, dice, como la bestia, como tratando de darle como una lección, dice, ya estuvo... Y la corre de la casa, ¿no? Sí. Del departamento. Entonces ella como tratando de no saber qué hacer, se regresa a su pueblo, a su pueblo de origen. Y ahí se reencuentra con Oscar, que es el personaje de Jason Sudeikis, que es un amigo de la... Es un amigo de la infancia. De la primaria. Y la invita a trabajar a su bar. Y una noche... Sucede que, bueno, 25 años antes apareció un monstruo en Corea, pero todo fue así como que una visión de alguien loco, ¿no? Literalmente, un monstruo gigante tipo Godzilla, género de los kaiju. Ajá, ¿no? En Corea, en Seúl. Entonces, ahí empieza a suceder eso. Mientras el personaje de Anne Hathaway está tratando de reacomodar su vida, Seúl se está viendo devastada por un monstruo gigante. De eso va. No, esto ya... Es general. Spoilers, pero se puede interpretar un poquito en el trailer de que ella se empieza a dar cuenta que el monstruo aparece justo a ciertas horas. Hace ella ciertas cosas a ciertas horas. Y en cierto lugar. Y actúa con los mismos movimientos que tiene ella y reacciona como ella reacciona dependiendo cuando pasan en un parquecito, ¿no? Entonces, ahí donde Vigalondo, el genio, amo del genio, si no han visto los cronocrímenes, vean los cronocrímenes,
creo que no, a mí me encanta. A mí me encanta, pero creo, no, bueno, ya llegaré al punto de Vigalondo. Tiene más películas, pero creo que es Cronocrímenes la única película buena que es su obra maestra. Hizo Open Windows con el Elijah Wood, ex estrella porno Sasha Grey. No, pero esa es malísima, no puedes negar. Tiene ha participado con cortometrajes en The ABCs of Death. Es que esa es la cosa. En VHS. Yo siento que Nacho Vigalondo, el corto era su, hizo una gran obra con los Cronocrímenes y que extraterrestre tiene mucho en el sentido de cómo arma la película, sí, sí, de Colossal, tiene mucho que ver con Colossal. Sí, que es una comedia romántica, pero con una nave. O sea, aquí es como una invasión. Drama un poquito y luego tiene como un género ciencia ficción de monstruos. Entonces, la manera en que Vigalondo trata como de balancear estas cosas, y aparte donde creo yo, digo, y donde esto hizo de mí que la película sí me gustara, es que creo que sí está queriendo como decir algo, ¿no? Creo que... Sí, pero no, es que está queriendo decir muchas cosas. Donde, no se decide por una, bueno, creo yo. Supongo que las opiniones tuyas, mías, de ustedes pueden ser diferentes, pero me resulta curioso que el personaje más empático en la película es el personaje que la película trata de demostrar que su vida está como bien desparpajada, pues no es sloppy, que le llaman, estados que no sabe qué hacer de su vida, no tiene trabajo y es alcohólica, pero aún así, en medio de este grupo de hombres está el muchachillo ese inepto ahí, todo retraído. El amigo está más. Está Jason Sudeikis, spoiler, que tiene como un cambio ahí de... Como esos twists de que no te diste cuenta hasta el final, pues sí es cierto, ¿no? Era como bien amistoso y amable, pero me resulta que es un psicópata y medio obsesivo. Está su ex, que pues nomás porque es guapo es Dan Stevens, ¿no? La bestia, pero también... Está Tim Blake Nelson, que es el amigo que siempre tiene sus teorías de conspiración ahí, Pero hablando como de los intereses amorosos, por así decirlo, Dan Stevens también puede ser como el hombre perfecto, pero se excede como en su perfección. En la corrección, así, de que todo tiene que ser bien. Entonces... Creo que de entrada yo creo que Colossal está tratando de dar como una especie de statement y que se ve reflejado en lo que ella, en lo del monstruo, pues donde literalmente ella es un monstruo y cómo trata como de balancear las dos cosas. Luego donde entra esta cuestión del robot, empiezas a ver, no sé, porque juega como mucho con esto de los paralelos cuando se empieza a acordar también esto de que ella está, que están chiquitos y que... Híjole, es que yo creo que esas son todas las partes que no... Mira, a mí Nacho Vigalondo se me hace un tipo talentoso, Cronocrímenes es una obra maestra, pero creo que fuera de ahí todo lo que ha hecho, quiere hacer tantas... Me gusta que sea tan arriesgado, me gusta que proponga ideas diferentes. Lo que no entiendo es que no las terminan de embonar todas, o sea, es como que se... Como que se va por todos lados. Por decir, Colossal a mí lo que me encantó, y lo voy a decir, curiosamente, a mí me hubiera gustado que no hubiera parecido mejor el monstruo para que la película fuera más redonda. Me gustó todo el principio de la película. Pues sí, entonces era un drama. Exactamente. Exacto. No, quién sabe, porque los personajes están muy bien hechos, la película va muy bien, o sea, los diálogos son buenos, las situaciones son creíbles. La cosa es que cuando Nacho Vigalondo quiere hablar, o sea, quiere mezclar todo esto y quiere hablar de muchas cosas, o sea, la metáfora está perfecta. ¿Cómo las está hablando? De la destrucción, cómo ella ante su alcoholismo puede destruir toda la gente que está a su alrededor. Pero a la hora de manejar las coincidencias de lo que hace el monstruo, creo que, aunque es una metáfora, hay muchas inconsistencias en las acciones del monstruo. Creo que cuando quiere explicar las razones, es demasiado ambiguo porque quiere explicarlo. O sea, hay una parte en la película donde te quieren explicar por qué, cómo y cuándo fue que sucedió lo del monstruo, y creo que es demasiado ambigua. Sí, demasiado ambigua, y a mí me desconectó totalmente de la historia. Se me hizo inverosímil, se me hizo... No, que no. O sea, es como una No, espérame. Hay cosas. Hay cosas de fantasía, como fantasía, un monstruo viene a verme. Que la razón y la relación que está haciendo, en este caso, Bayona, sobre este monstruo y el niño, llega. Incluso al final te dan un guiño y dices tú, órale, va. Creo que lo del monstruo, hay situaciones que son poco creíbles, como ¿cómo sabe Jason Sudeikis que va a aplastar a alguien si se supone que tú estás aquí viendo otra cosa? Cuando va a aplastar a un niño en Corea, es como que al final creo que se le va de las manos a Vigalondo. O sea, ¿cómo sabe él que va a aplastar al niño? Cuando, aunque estamos diciendo spoilers, ahí pone spoiler alert. Es una película de un monstruo gigante. Pero desde el momento en que él te trata de explicar, creo que no había necesidad de explicarlo de esa manera. Creo que incluso lo podías dejar fuera esa parte. Es ridícula incluso la escena de la niña. Eso creo que... O sea, acepto que Nacho Vigalondo sea arriesgado, pero creo que tiene que estar más consciente de cómo conectar las cosas que quiere decir. Estoy de acuerdo, está diciendo muchas. Es una cosa, está diciendo muchas cosas. No, sí se puede. Bayona ya lo hizo
con un monstruo viene a verme. Pero creo, no, es que es lo mismo, por eso. Y aquí es ciencia ficción, es un quiayo. Un poco más maduro. No, eso también es un tema maduro. Es una persona. No, es una persona. Yo todo el tiempo, que estaba viendo la película, dije, ¿cómo es posible que una persona en sus 30 pueda destruir su vida como tal? Ahí fue. No, sí. Pero cuando ya empieza, a conectar, a mí me gustó también lo del monstruo. O sea, me está divirtiendo con esa parte de cómo estaba conectado. Pero al final creo que falla en amarrar todas estas cosas. Le doy puntos a la película porque Nacho Vigalondo es arriesgado. Creo que se necesitan más directores que se arriesguen a hacer este tipo de películas. Pues no solo director, yo también diría productores que se arriesguen en estos tiempos a apostar ese tipo. No, y actrices como Anne Hathaway, ganadas del Oscar, que acepten los papeles y los desarrollen, ¿no? No, y Anne Hathaway es una posición extraña porque ella es de las pocas actrices que yo he leído que ha hecho statements públicos donde dice que en Hollywood, después de los 30, ya eres considerada una anciana, que ya no te ofrecen papeles. Siendo que ella es hermosa, digo, entonces, y es súper talentosa, fíjate. Y digo, yo comparé su personaje un poquito con el que hizo Emily Blunt en La chica en el tren, aunque son géneros muy distintos, sí, y otras cosas. Como que Emily Blunt se prestara para esa fragilidad que expone en esa película. Aquí es un poco más tirado a la comedia, o búrlense de su situación. Pues tragicomedia, ¿no? Sí, como sí. Vean como que tan chistoso es que no se acuerde nunca de nada, pero también como los personajes a su alrededor tratan como de oprimirlo y al final ella, tanto ella como el monstruo, se vuelven como el héroe. Creo que yo siento que desde que estás aceptando que es una premisa extraña, tienes que aceptar que... No, pero es que al final siento que no lo termina de amarrar. Es que es muy difícil. Cuando el monstruo aparece en Estados Unidos, al final, pues sí. Y ahora, ¿cómo van a explicar? No, de ahí hay un montón de cosas. Desde el niño hasta cómo sabía exactamente qué estaba destruyendo cuando se supone que... Sin ver la pantalla. Pero siento que tú ya estás metido en la película lo suficiente como para decir esas cosas, pues no importa. Pues a mí me gusta mucho cuando empiezan a pelear Anne Hathaway. No, sí, está padre, porque esos son los conceptos del monstruo y el robot en el cine de ese tipo, ¿no? Están peleando entre ellos. Sí, sí, sí. No, es que eso está padre. Con los efectos de sonido que has escuchado antes, que son los golpes de robot. A mí donde me perdió la película fue en esta intención o necedad de Vigalondo de explicar el por qué están pasando esas cosas y no viene, o sea, está mal, no viene ni al caso, pudo haberlo hecho a un lado y dejar la ambigüedad más abierta así como tú haces la analogía positiva con la chica del tren, yo hago la misma analogía. Es muy difícil mezclar dos géneros, ya sea fantasía, ciencia ficción, con una cuestión dramática real. Yo vuelvo al punto de Bayona y el monstruo viene a verme. ¿Cómo sí llegó a conectar eso siendo tan complicado y cómo sí llegó a que nosotros creyéramos eso? Creo que Vigalondo se equivoca en esa parte. Digo, es lo único que yo diría. No estoy destruyendo la película, ni mucho menos. Simplemente como que me decepcioné al final. Esa sería la parte como que, pudo haber sido otra cosa. Lo dejó demasiado ambiguo, no venía al caso. No explica nada realmente. Y para mí ahí fue donde yo ya empecé a perder interés. Pero no, con esto quiero decir, no por los personajes. Los personajes son maravillosos. Creo que Jason Sudeikis también demuestra que es un buen actor serio. Porque a pesar de que es un poquito forzada su cambio de personalidad, creo que él mantiene el personaje como a raya para que sí creamos esa parte. Sí, y lo de Anne Hathaway es punto y aparte. Es una mucha gente la critica, mucha gente le tira hate también a ella, pero es una estupenda actriz. Creo que ella sabe transmitir sin expresar mucho, sin hablar mucho lo que está sintiendo, y creo que el personaje, a pesar de que hay estas partes medio chistosonas, los blackouts, la verdad sí las ponen como un personaje patético pero entrañable. Es que así es así como que chale, morra, no manches, pero pues lo entiendes porque sientes que que está sufriendo por dentro. Creo que cualquier película menor o una comedia X o como hasta incluso Hangover, que te burlas de algo que es serio, pues como, ay, qué reírnos del persona alcohólica, porque es chistoso, que no te acuerdas de nada. Sí, sí, sí. Esta película empieza con esa idea, pero conforme avanza te está tratando de decir, no, esto es algo serio. Pero creo que es desde la primera escena, donde está ella así, que la acaban de botar, y que están todos sus amigos en el party, y ella está así como toda ida, y dices, ay, qué feo. Empieza siendo manejado con intenciones comédicas o chistosas, y luego ya empiezas a darte cuenta que no, es algo serio, sobre todo, digo, porque cuando los personajes alrededor de ella sientes que son hasta peor que ella, ¿no? Y como que ese cambio de Jason, de Oscar, creo que se llama. Oscar, sí.
como que al principio cuando pasó dije, ay, ¿qué está pasando? Pero luego empecé a recordar, no, sí, el vato siempre le decía cosas, ah, cuando estabas por la noche me dijiste, ah, tú me dijiste, sí, pero sí, pues sí. No, no es cierto. Y aparte sí, como dudabas, como que dije, obsesión sí. Desde niños y cosas raras, luego cuando le destruye y su maqueta, spoiler. Sí, sí, sí. Entonces se ve que era algo que ya estaba ahí, pero bueno, a mí Colossal realmente, digo, para mí, uh-huh. Sí es material digno de top 10. Uh-huh. Y también los monstruos vienen a verme, las dos muy buenas, pero uh-huh. Sí creo que son... Yo sí, sí cosas las sí. Muy separadas, pero muy interesantes y muy arriesgadas también. A mí más bien creo que me quedó debiendo la sección de los monstruos o la sección de querías ver los más. Kaijus, claro. Que yo sabía que no iba por ahí, pero es entonces nomás. Es como extraterrestre, tampoco. Yo le daría unas 4 estrellas, que unas sí creo que son muy buenas, pero no creo que llegue a la perfección, pero sí 4. Yo 3.5. Pues no tan mal, después de todo. No, no, pero no la destruí, dije. Qué bueno que existan directores así. Simplemente al final sentí que... Sí, son movies que se agradecen. Uh-huh. Ah, sí, totalmente. Los Cronocrímenes. Véanla, magnífica. Véanla, se la recomendamos bastante. No, es como 2012, 2011 tal vez. No, es como antes, 2010. ¿Verdad? Igual un poco más viejita, sí. Pero véanla, en la portada es clásica, un hombre vengado. Sí. Pero está muy claro. Viajes en el tiempo, mi tema favorito. Sí, entonces, pues, yo creo que esto ha sido todo por la esquina del cine. Así es, señor Brijandes, nos despedimos, pero los invitamos a que ingresen a nuestras redes sociales. En Facebook es Esquina del Cine. Pueden visitar la revista que tenemos, esquinadelcine.com, donde, por cierto, tenemos ahí material de Alberto Villescusa, César Jarero, usted. Una entrevista. Ah, sí, de hecho, acabamos de subir una entrevista que hicimos en Fotofilm Tijuana con Noé Hernández y María Diego, actor y guionista respectivamente de La Habitación, que ya comentamos aquí. Así es. En Twitter, ¿dónde lo pueden seguir, señor Brijandes? Me pueden encontrar en Instagram y Twitter en @Brijandes. A mí en Twitter en @esquinaelcine. Por favor, sigan Telenú, tanto en Facebook como en Twitter, es telenú.tv, /telenú.tv, donde no solo pueden encontrar Esquina del Cine, pueden encontrar El Peliculeo, pueden encontrar Telenú Books, pueden encontrar Top 5, Marcador Local, Top 5, y cada día... Te van sumando, sumando la programación. Es un programa nuevo, así que si les gusta lo que hacemos aquí, pues por favor chequen los demás programas que están en telenú.tv. Así que pues yo creo esto ha sido todo. Nos despedimos. Hasta la próxima. Bye.